Buenas tiburones, aquí estamos en Planet Base en el capítulo número 2. A ver, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos que íbamos a expandir la nave por... Uy, la nave, ya empiezo, siempre empiezo con la puñetera nave. Que íbamos a expandir la base para este lado de aquí, ¿vale? Entonces tienen que quitar todas estas cositas y tal. Dijimos de ir poco a poco, uno a uno, porque si no se les va la pinza y no me construyen nada. Entonces dijimos que íbamos a hacer esto aquí. La biocúpula. A ver, era así como lo dijimos. Momento. Esto lo había quitado yo, ¿no? O este pedrusco ha salido después. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, es igual. Me parece que sí, que ha cambiado. Es como si hubiese cambiado el mapa. Lo puse aquí. ¿Era aquí? No, era aquí, ¿no? Bueno, es igual. El caso. El caso es que si lo pongo aquí. Una biocúpula aquí, entonces tendría que poner ahí delante lo de ir a comer y ahí atrás lo de ir a dormir. Ya sabes qué. Estoy pensando, ¿eh? Nah, lo vamos a hacer aquí, que así me puedo ir quitando cosas de allí. De momento lo vamos a poner esto aquí. Ah, ¿veis? Como aquí había yo quitado algo. No sé, lo miraré en el vídeo anterior. Es que me parece súper raro esto. Es como si hubiese salido toda esta puñetera montaña otra vez de aquí. No sé. Creo que estaba. Que esto me lo había quitado ya. De esta misma forma, claro. Bueno, igualmente lo vamos a quitar. Siempre me confundo al darle esta mierda. A ver. Vamos a ver. Si me deja. Aquí. Muy bien. Muy bien, pues una vez quitado esto, vamos a poner nuestra biocúpula grande aquí. ¡Pam! Nuestra biocúpula grande aquí para que coman. Y dijimos que iba a hacer yo aquí algo, ¿no? No me acuerdo el qué, pero iba a hacer algo. A ver cómo vamos de recursos. Uf, fatal. Camas bien, trabajadores bien. Hay comida. Bueno, eso que hay comida, o sea. Hay comida. Vamos haciendo, ¿no? Sí, no hay nada. Vamos a la velocidad. A ver. Aquí no teníamos nada que pedir, ¿no? No, de momento no. Aquí la doctora haciendo botiquines. Pues perfecto. Entonces, si viene un biólogo más, podría hacer la fábrica esta. A ver, ¿dónde estás? Bueno, la fábrica, el laboratorio. Lo podía poner aquí. Pero el laboratorio sería mejor hacerlo donde la cantina. Entonces, ¿dónde voy a plantar la cantina? ¿Aquí? Claro. Sería mejor hacerlo en la cantina. Aquí. Y el laboratorio ahí. Si lo pudiera poner aquí. Ay, si lo pudiera poner ahí. Ay, relájate. ¿Cuántos han llegado aquí? Un trabajador y dos biólogos. Quita. No pidas más porque ya no cabe nada más aquí. Lo que voy a poner aquí es el generador de oxígeno. Tampoco puedo ponerlo. A ver, aquí. Voy a poner uno, uno y otro de estos. Aquí. Uno, uno y otro de estos. Y una plantita medicinal de mientras. Que con una ya es suficiente. Vale. Por aquí vamos a sacar esto. A ver. Espérate que esto está produciendo. Creo que ha producido ya, ¿no? Ah, no, no. Va por 63, yo digo. Está produciendo, no, no. Va por 63. Esta sí que la saco ya. Ya tenemos una aquí. Lo que necesitaríamos es mucho bioplástico, ¿eh? Vale, entonces esto lo vamos a apagar. Porque esto gasta energía. Pum. Lo dejamos apagado. Y a ver.
Nos hemos quedado sin repuesto, lo sé. Que está mal esto. Y cuando esto llega al 100%, que es cuando suelta otro más, es cuando lo pongo. A ver. Yo creo que sí, que aquí un generador de oxígeno iría bastante bien. Pero lo quiero grande, ande no ande. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. A ver, tú. Poco a poco, con la trampita esta. Poco a poco. A ver. A ver. Nada, tíos. Es como si. Mira, lo voy comiendo por todos lados. Porque siempre me equivoco. A ver, se podía hacer. ¡Ey! ¡Para! Ahora. Techo 99. ¿Qué se para ahí? El 98, 99. ¡Venga! Ahora. Ya era hora. Y este también. Vamos a ir lentamente. Poco a poco. No se lo he fabricado uno, tío. Qué exagerado. A ver si puedo. ¡Ey! He hecho fue un poquito. No me deja, tíos. Es como el otro día de la cama. Mira que lo tenía esto ya. Que dije, oh, qué bien. Oh, qué bien mis narices. No sé si poniendo esto. Nada, tíos. Como si. Joder, ¿en serio, tío? Aquí sí. Aquí no quiero, quiero aquí. No, no. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, para mí. A ver si poniendo algo así, ¿no? Tiene que ser eso. Una esclusa tampoco me deja. ¡Ah! Ya sé lo que puedo poner. A ver. Vale, echa fue un poco. Solo un poco, a ver. Nada, tíos. Si yo lo quiero aquí, lo quiero aquí. ¿No? Pues mira, es igual. ¿Qué hacemos primero? ¿La cantina? Vamos a hacer primero la cantina. La cantina. Aquí. Sí. Yo creo que sería el mejor lugar. Sí, porque así luego ponemos aquí. Aquí ponemos la cantina. Aquí ponemos lo de dormir. Dormitorio. Espera un momento. Ahora he quitado esto. Nada, es igual, no vamos a intentar más. Que hagan primero la cantina. El dormitorio para dormir. Vamos a darle velocidad. Bueno, al menos comida. Hemos subido un poco solo. Este fuera y este fuera. ¿Y cómo vamos de, eh? Medicina, medicina, vamos bien. Vale. Tendríamos que hacer otra turbina. Acordaos que cuando uno no tiene repuesto, tiene que ir haciendo esas trampas. Otra turbina y otra de esto. Ahora no lo puedo quitar, pero sí, cuando estén hechos estos dos, los voy quitando. Acordaros. ¿Esto qué necesita? Solo necesita recursos de metal. Vale. Sí que si el dormitorio lo tengo, ya podré quitar esto, esto y esto. Vale, perfecto. Ya tengo dos más de comida. Y la cantina, qué bien. Sería la hostia. Hombre, podríamos ya quitar esto. Sí, vamos a hacerlo, va. Total. El laboratorio lo van a hacer aquí, ¿no? No. Vamos a hacerlo
Aquí. El laboratorio lo vamos a hacer aquí. A ver, esta es laboratorio. Aquí. Iba a ponerlo con dos. Lo pongo con dos calles. El laboratorio, no. No te líes. O sí. No, sí, no, sí, no. Nada. Aquí. Aquí nadie se pelea. ¡Pum! Y aquí vamos a poner que tenemos sitio. Esta. ¿No? No, no. Vamos a poner el bar. Pero el bar, claro, si hacemos un bar, ¿qué hace falta antes? Falta hacer eso. Bueno, vamos a poner el bar. Y así podemos juntar esto. Muy bien. El laboratorio lo hemos hecho aquí. Pues aquí la enfermería. Que acordaos que esto será provisión. Esta enfermería. Mejor. Vale, ahora todo esto fuera. Fuera. Si ya tienen recursos para hacer. Va a ir más rápido para construir esto. Y esto después. Ay, mira, ¿veis? Ya han construido esto. Pues esta turbina la quitamos. Pum. Este, uff, no tenía que haber quitado. Ya estamos moviendo bien la base. Ya estamos moviendo. Iba a decir, ¿este quién es? Ya estamos moviendo bien la base. Me han avisado de que hay poca comida. Ya tenemos al primer trabajador hecho polvo. Y ahora es cuando no la jugamos. Porque hay poca comida, pero hay zanahorias, tío. No, no. Aquí tiene que haber comida. Bueno, hacen los dormitorios ahora. Perfecto. Hacen la cantina nueva aquí. Esto lo pueden hacer ya. Vale. El dormitorio hacemos una cama, otra cama aquí, otra cama aquí y otra cama aquí. Entonces aquí hacemos la primera nevera. Hacemos dos asientos. Hacemos la segunda nevera. Hacemos, uy, el grifo. La tele. ¿Y qué me quedaría? Así, la planta. Y la planta. Y otra nevera. Entonces, paramos un poco. Porque dice que hay poca comida. Sacamos esto de aquí. Venga, fuera de aquí, hombre. Y quitamos una nevera. Es verdad, hay poca comida, ¿eh? Y este está con el esto roto. Qué bien. Me jode cuando pone hay poca comida. ¿Poca comida de qué, tío? Perfecto. Otra cosa hecha. Entonces aquí vamos a poner la carne y el laboratorio. Vale. Bueno, poca comida entre comillas, ¿eh? Se va haciendo, ¿eh? Van justillos, ¿eh? Van justillos. Van justillos. Si aquí construyeron una. Una. Solo con construir una y ya está. A ver. De momento las energías van bien. El agua va bien, solo me queda esto. ¿Veis? Aquí la comida va perfecto. Es que no entiendo por qué dice hay poca comida. Vamos a dejarles, a ver qué hacen. Vamos a empezar a quitar esto, que si no, no se van de aquí. Dejamos solo una fuente de agua. Quitamos el televisor, así va a ver si empiezan a construir allí y les quitamos la planta. Fuera planta. Ahora sí, ¿veis? Ya tenemos una nevera ahí.
Esperamos a que quiten. Quitamos la nevera. Así van llevando ya la comida para allí. Para la comida porque no la lleváis allí. Claro. Ya está. Entonces, fu fuente fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Esto fuera. Y ahora. Ya podemos continuar. Muy bien, pues ya hemos llevado la base a donde queríamos. Escucháis cómo me froto las manos, ¿eh? Ahí, con poca comida, ahí. Sí, señor, poca comida. Poca comida, nos quedamos en repuestos. Esto está pobre, pues ahora que está pobre, vamos a aprovechar para que lo saquen y acaben de construir esto. Ahora vamos a tener materiales por todos lados. Aquí que van a hacer el bar, es verdad. Oye, que si van a hacer el bar, digo yo. ¿Una maceta de rábanos? No, cebollas por aquí. Y patata por aquí. Que sí, que no te preocupes. Vaca. ¿Qué cagas, vaca? ¿Veis? Ya se ha construido aquí. Entonces, ¿este cómo va? Este ventilador, este va bien. Vale, perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar. Uy. Ahora los suministros médicos se van a ir a mierda. Nunca mejor dicho. Priorizar en construir esto, va. ¿Que no hay agua? ¡Ah! No hay agua. Sacar esto, coño. Que no hay agua. Construye eso. La mesita, ¿no? Esto. Colgaos. Y que se quedan sin agua, que se me van a morir todos, claro. Fuga comida. Y ese es mi gato. Bueno, una tormenta de arena. Bueno, de arena de nieve. Qué bien. Mira, todos ahí haciendo cola para el agua. No me extraña. Pero ¿cómo pueden decir que hay poca comida? Es imposible. Bueno, posible es. Todo es posible. Mal asunto. Venga, rápido. ¿Qué pasa? Que están. Joder. Vamos a tener que aguantar. No quedan. Nos hemos quedado sin repuestos. Hay poca comida todo el rato. Pim, pim, pim. Poco a poco ya vendrán las cosas. La bióloga. Que no sabe qué hacer. Ay, Dios. Bueno, al menos van comiendo los que tienen más hambre. Pues aquí metal. ¿Qué falta aquí? Pues mira, como no usamos esto. Ah, vale, aquí es el metal. Qué bien. Pues vamos a poner otra vez este. Pensaba que era. Pues mira, como no usamos este. Ahora, a ver si construyen ya esta mierda. Madre mía, tío. Con la poca comida y todo. ¡Hala! Ya tenéis. ¡Hala! Ya tenéis. Es comida para ver un tren. Sí, pues esta estará con el brazo roto. ¿Qué tiene? Lesiones. No te dice qué. No te dice qué. ¿Qué tipo de lesiones tiene? Bueno, pone poca comida, me da una rabia. Oh. Sí, pues necesitamos. A ver, este cómo va. Este está bien, este también. Tenemos que construir esto. Joder. Tantos con hambre, macho. Hasta que se restablezca esto. Pesas. Ya, mira, mira, cómo se ha comido ahora. Les construyo algo más. Pues es que no tenemos bioplástico. No tenemos bioplástico. Vamos a darle a una maceta de legumbres. Que necesitamos bioplástico.
Hola, mira, ya hemos obtenido dos. Hola. Nos hemos quedado sin repuestos. Joder. A ver, poca comida. Se va haciendo. Poco a poco, pero se va haciendo la comida, hombre. Qué ansias son. Claro. Vuelvo a tener comida. Hay poca comida. Qué pesadillas. Lo que quiero es bioplástico. Necesito bioplástico. Todo hay que vigilar esto, ¿eh? Los repuestos. Vamos a dejar un rato, a ver qué pasa. Bueno, ya nos construyen la enfermería, por fin, porque esto se va a deteriorar. Muy pobre. Se deteriora por momentos. Ahora, un botiquín aquí. Y ahora, y una camilla. Y urge esto. No sé cómo voy a hacerlo para que urja. Vale. Pues yo puedo ni a poner eso. ¿Irán o buscarlo? Están haciendo bioplástico como locos. Es que es lo que se necesita ahora. La comida va bien. Esto también. Entonces. Nos hemos quedado sin repuesto, lo sé. Vamos a hacer. A ver, vamos a ver. Primero vamos a mirar. Gestión de la base. Red. De oxígeno vamos bien. De agua vamos un poco así. Así que vamos a hacer otro de agua. Por si acaso. Otro depósito de agua. Que cuesta dos. Y otro colector de agua, de energía, para juntar todo esto. Y ya que estamos, vamos a hacer un ventilador por aquí. ¿Qué te parece? Extractor de agua, depósito y un colector de energía. A mí me parece estupendo. Vale. Y por aquí, vamos a ver si hacen la puñetera camilla. Que me tienen que curar al pollo este que está ahí un rato sin trabajar. Ya que la comida ha subido. Mira, ya vaya, vaya. ¿No? Vaya, he hecho un amago. Esta tampoco, esta es bióloga. ¿Podéis ir a alguien a poner la puñetera camilla? La camilla. Ya, ya, vaya, vaya, vaya. Ué. Vale. Una vez hecha la camilla, vosotros cumplís, yo cumplo. Ya ponemos aquí una tele. Que os falta una tele, la plantita la tenéis, así que perfecto. Oh, ya pueden curarlo. Pobrecita. Plantas medicinales. Bueno. Aquí van haciendo afuera. Ya nos hemos quedado sin metal. Lógico. He abusado un poco por aquí haciendo cosas. Es que si no hago esto, ya ves tú. Ya ves, aunque haya sol, mira, si no hace viento, se va a la mierda, la energía. Vale, yo creo que ahora, si miramos en la red, vamos bien ahora. Sí, vamos sobrados. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de expandir nuestra base. ¿Cómo tenemos que hacer que dejen pasar gente por aquí? Oxígeno, tenemos uno aquí. Esto es un bar. Esto es un bar. Pero vamos a hacer otro oxígeno aquí. Sí, señor. Es aquí. Ahí, ahí, clavado. Vale. Entonces aquí será como la parte donde se dispersa la gente. Y pondremos. No, no hace falta poner un oxígeno. No, 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 no hace falta ponerlo tan cerca. Una biocúpula pequeña. Sí, que sí, ya lo sé, que nos hemos quedado sin repuestos. En un lateral. Ponemos una enfermería.
Aquí, grande. El otro lateral, otra enfermería, ya sabéis que lo que ocurre aquí, las que se lían. Entonces vamos a hacer otra cosa más. Y aquí tengo una biocúpula. Aquí hago un generador de oxígeno. Necesito colonos. Necesito colonos. Colonos y biólogos. Necesito. Esto ya está hecho, así que el técnico que está aquí durmiendo, que solo tengo. Es verdad, tendría que pedir también un ingeniero, porque como se muera este, vamos a ir mal. Como le dé un patatús, entonces ya hay que cuidar a este ingeniero como si fuera, vamos, oro puro. Y hacer la plataforma de aterrizaje cuanto antes. A ver si me fabrica el panel solar. Vale, pues el panel solar ya está hecho. Vamos a hacer lo siguiente, que es la plataforma de aterrizaje. Y le damos prioridad. Sabéis que ya no va a ir ahí de sobra, lo sabéis. Pero necesitamos biólogos. Primero vamos a pedir un montón de biólogos. Y cuando tengamos. Ahí un ingeniero. Y cuando tengamos al biólogo. Cuando tengamos suficientes biólogos y veamos que la comida nos sobra. Entonces ya pedimos los otros. Los trabajadores y tal y Pascual. Esto vamos a llenarlo de esto. Ahí no puedo, ¿por qué? Porque hay un tío. Salte, salte que quiero construir. Uy, que no se sale el cabrón. No puedo, porque está la mierda esta. Sal de aquí. A ver, ¿dónde pongo la tele? Aquí. Plantita, plantita, no. Plantita, plantita, no. Fuente. Fuente y fuente. Muy bien. Ahora. Sé que nos hemos quedado sin repuesto, lo sé. Metamos tres más. Y vamos a empezar a construir la siguiente turbina eólica otra vez. Vale. Lo que no sé si saca un depósito de agua. ¿Cuánto nos dará? Tres, pues venga, fuera. Con un depósito ya vamos sobrado. Yo creo que sí. Porque es como se. Uf, cuánta gente se va a dormir, ¿no? Es verdad, podríamos hacer más literas. Porque creo que hay mucha gente que quiere dormir y no puede. El técnico tiene trabajo. El ingeniero, perdón. Solo tenemos un ingeniero, ¿eh? Madre mía, estamos. Se me llega a morir y ya tengo que reiniciar. Porque no puedo hacer una plataforma de aterrizaje. Para que veáis lo importante que es. Que ese ingeniero no muera ahora mismo. Uf, y sale. Es que tengo. Temo por su vida, ¿eh? Ahora mismo temo por su vida. No está, no está amigo el ingeniero. Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. No salgas a ver si te vas a ahogar. ¿La médica? ¿Dónde va la médica? ¿Dónde está el ingeniero, tío? Ahí va, ahí va. A construir esto. No me jodas, tío. No me jodas. El ingeniero construye. Aunque mueras al hacerlo. No, tío. Ah, iba a decir, no. No dejes a medias. Venga. A pedir colonos. Necesito biólogos. Y un ingeniero. Venga. Se acabó. El agua va más bien, ahora esto nos va a ir fenomenal para la energía. Sí, señor. Comida ahí para parar un tubo ahora. Esto de ahí también de sobra, sí. Pues vamos a construir ya todos los que nos quedan. Ay, que no se diga. ¿Qué vamos a traer? Mame. Y no puedo más. A ver, pollo, vaca, cerdo, pollo. Venga, va. Que ahora van a venir muchos biólogos para aquí. Claro que sí, si tenemos recursos de sobra por ahí tirados. Otra camita. Espérate un momento. Ay, mira, eso mejora.
pollo, vaca, cerdo. Vamos a hacer otra camita aquí. Porque se ponen enfermos, cabrones. Total, si lo vamos a llenar de camas igualmente, ¿no? ¿Qué más da? Ahora, por si tenemos excesos de botiquines. Ya que falta todo solo esto. A vender ingeniero. Ya veréis, ya veréis. Ay, ay, mirad, 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 mirad. Boom, boom, boom. Vale. Tenemos electricidad que va subiendo ahora. Esperaos. Cerdo, pollo. No, esto es pollo, vaca, cerdo. Pollo, vaca. No, vaca, cerdo. Ahora sí. Y necesitamos esos colonos, tío. ¿Qué coño pasa con los putos colonos? Sí, los repuestos y su puta madre. Venga, a construir eso ya. Recursos pendientes 2. ¿Este cómo va? Uf, este está bueno. Ese está bueno. Pues es que no vienen colonos, no vienen nadie. Necesito biólogos. ¿Qué pasa con los biólogos? Ese está bueno. ¿Dónde están esos biólogos? Vamos a pedir un comerciante, que tenemos mucha comida. Me parece a mí que no cabe. Bueno, me parece que no tenemos gente para llevarla. Bueno, tampoco no cabe. No cabe las neveras. Pues si tenemos mucha comida y tenemos poco de esto, lo suyo sería ir quitando esto y poner más neveras, ¿no? Y otra plantita. Nada. Cosas diferentes. A ver si así. No sé. Madre mía. No vienen colonos, tío. No viene nadie. Pero ¿por qué no vienen, tío? Oh, por fin. Bueno. Un biólogo, ¿no? No está mal. Esto me la saco, tío, pero tengo tantas cosas que hacer. Ay. Vamos a acabar de construir esto. Íbamos muy bien hasta que vinieron todos los males. Aquí que hemos dicho, una enfermería, ¿no? Después de esto, que las andemos ya, vamos a poner un camarote. Sí, señor, un camarote. Y otra enfermería. Si me dejan, cosa que no me van a dejar, me han venido más colonos. Por cierto, ¿cómo vamos de colonos? ¿Qué tenemos? 7 biólogos, 3 ingenieros. Vale, ingeniero no, no necesito más. 50 y 50, exacto. Sí, porque un ingeniero 3, ya ves tú. De momento vamos sobrados. Vale, ¿y aquí qué vamos a poner ahora? ¿Qué queréis poner aquí? La otra enfermería, ¿no hemos dicho? Sí. Pero no cabía. Si la pongo aquí, me dice que para mí. Entonces el camarote no sería bueno ponerlo ahí. Ay, mira, me cabe una enfermería aquí a lo grande. A lo bestia. Pongo aquí, tíos. Pongo aquí. Ah, no, 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 no. Calla, calla. Aquí hemos dicho que iba a otra esclusa. Es verdad, ya no me acordaba. Aquí tenía que poner otra mina y todo. Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza. Bueno, ¿qué metemos aquí? ¿El camarote hecho? Pues venga. Le añadimos las camas. Que sean los camarotes para nuestros visitantes. Que el plástico no tenga mucho, pero bueno. Yo le meto las camas. Aquí lo mismo. Bueno, aquí lo vamos a dejar apagado de mientras. Sí. Y ahora. Vale.
La había cúpula 1 la podemos utilizar. Entonces ahora nos falta el centro de seguridad. Aquí. Centro de seguridad, que lo haremos aquí. Y entonces volvemos otra vez. Exclusa. Parece que diga excusa. Excusa. Otra excusa. Otra excusa. Y esta excusa que no me cabe aquí. A ver, vamos a quitar esto. Centro de seguridad. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ahí lo puedo poner centraico. Ahí. Muy bien. Ah, no, claro, hemos dicho que el centro de seguridad no lo haríamos así, que lo haríamos hasta. Es verdad. Es verdad, no me acordaba. Sí. Borra. El centro de seguridad lo haríamos grande. Pero haríamos aquí pegado. Entonces luego haríamos algo. Es decir, algo pequeñito, pues. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Ah, mira, podríamos hacer una. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo bonito, va. Bueno, los medios que tenemos, pues tampoco tenemos muchos medios. Hacemos esto. Metemos a las excusas. A ver, ¿dónde voy a meter las excusas? Las excusas final. Vale. A ver. Es que está la puñetera montaña. Esto con la rueda central lo podéis girar. Está la puñetera montaña ahí. ¿Tú crees que si yo pongo algo aquí? ¿Puedo poner otra esclusa aquí? ¿No? ¿Qué me ha venido? Trabajadores, por fin. Aunque comida vamos bien ahora, ¿eh? No os creáis que vamos muy mal. Otra esclusa aquí. Nada, que no me deja. A ver, tú, sal. A ver. Esta sí que me ha dejado. Vale. ¿Y esta qué? Me va a dejar aquí. Aquí. ¡Hala! Ya tenemos las tres esclusas. Excusas hechas. Las tres excusas. A ver, Nicky. Tenemos el centro de seguridad, la biocúpula y las tres esclusas. Y aquí va a ir la plataforma de aterrizaje. La pequeñita. Aquí la pequeñita. Una grande pongo. Una grande ya. Pongo la grande en delante. Y las pequeñitas a los lados, como siempre. Como siempre o. Como hago, ¿no? A ver. Bueno, otra cosa que me deje. No llega ahí. Bueno, pues mira, lo voy a hacer así. Que va a quedar ahí. Una T. Me queda muy marciana así, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ha venido? Párate que quiero saberlo. Creo que es un biólogo. Una bióloga. Oh, muy bien. Ahora, pues ya tenemos esto. Entonces. Quiero acabar ya la serie, iba a decir, el capítulo de hoy. Entonces, ¿cómo lo voy a acabar? Pues cuando lleguemos aquí a construir esto, lo finalizo, ¿vale? Entonces lo dejo así en punto parado, que vaya haciendo el solito. Y no sé si paro de pedir biólogos y pedir ya trabajadores, porque supongo que tengo mucho biólogo ahora. No, vamos 50-50. Pues que vengan más trabajadores que biólogos. Andiamo. Bueno. Pues yo creo que ya hemos cumplido el objetivo de hoy, que era montar esto y traspasar lo otro. No hemos completado ningún hito. Como veis, tengo problemas de energía y tenemos problemas con los trabajadores. Los tengo ahí todos hechos polvo, tío. Los tengo con mala nutrición, no sé qué tengo. Ah, sí, también quiero decir esto. He comprado un botacarreador. Me ha salido tirado de precio, así que pa'lante. Y ahora no sé por qué tengo problemas de electricidad, la ha dado, y se ve que si no sopla el aire, pues pim pam, nos quedamos sin electricidad. Estoy esperando a ver si me hace un panel solar para cuando se haga de día
Bueno, lo vamos a ir dejando aquí sin electricidad y con este ruido molesto que me tiene hasta el huevo. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo, tiburones. ¡Prum!